Grupo Cero Televisión. Hoy retomamos. Los cuentos de Norma. Los cuentos de Norma. ¿Hace cuánto tiempo? ¿O sea, la tercera temporada que empezamos o cómo es? No sé. La segunda me parece. Porque tu libro, Los cuentos de Norma, que ha salido de Los cuentos de Norma, de ese programa. Aquí hay 49 cuentos. Sí. En los primeros programas, ¿te acuerdas? Semanas. No, porque en los primeros leías dos o tres cuentos a la vez. Entonces, me parece que es la segunda vuelta. Así esta, que es, ¿no? El tomo uno. Lo presentas, sí. El viernes 21. Sí, lo sé. El sábado. Sábado. Lo has presentado. Está presentado, porque grabamos este programa antes de la presentación, entonces ya está presentado. Sí, tiene un olor a vino. Es rápido, ¿eh? Bueno. La verdad que es un libro impresionante. ¿Estás leyendo? Sí, como de rato, me tocó, ¿no? Tocó presentarlo. Ah, qué bien, está hecho. Está bien, vas a presentarme al libro. A mí ya me conocen demasiado, ¿no? Sí, pero claro, algo conocen porque aquí es un nuevo lugar. Y también porque al leer antes pensaba que había más similitud con la poesía, que tu poesía estaba más cerca o que se veía tu poesía en los cuentos, y que no. No me parece tan cercanos, no son realmente dos estilos diferentes. Ah, bueno, ¿eso es bueno o es malo? A mí me pareció bien. Bueno. Digo, porque cuando leíste ahí en el Poesía más Poesía, que también fuiste ahí a escuchar tus poemas, me di cuenta también de la... que realmente son relatos, aunque haya ese ambiente poético, que es más bien un ambiente poético, como una atmósfera, ¿no? Es una atmósfera, exacto. Que ahí, después, ahí sí. Eso la poesía quizás se podría decir que es poético porque rompes un montón, ¿no? Que vas ahí y de repente, pum, rompe y te va por ahí. Entonces, Y a veces digo como sermones, ¿no? Como epítetos o como frases que te dicen una verdad o alguna cosa, ¿no? Sí, pero no está plagado y viene de sorpresa. Sí. Y no está en todos. Entonces, realmente son cuentos donde uno va leyendo y siempre es una sorpresa porque no sabes por dónde va a llevarte. Bueno, menos mal, ¿no? Es un viaje hacia lo desconocido. Claro, porque no hay... ni siquiera cuando te encuentras con el párrafo siguiente dices, ah, sí, claro. No, para nada. No como en otros autores que, bueno, te puede venir el suspense, pero cuando te viene el seguimiento de la historia lo aceptas sin más porque sigue algunas coordenadas. Bueno, pero me parece que ahora estoy un poco más misericordiosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que estoy considerando al lector y hago una referencia en estos cuentos. Viste que empecé con los cuentos de Janina, la escultora, y él que se había desmayado, que lo llevaba. Y estoy haciendo una concesión para el lector y me remito a esa escena del accidente, en este, por ejemplo, que encontré ahora. Ella ya se había ido a Londres. Bueno, digamos que hay un seguimiento. ¿No? Claro. Hay un seguimiento porque en los cuentos también hay una referencia al lector. Cuando cierras, a veces, ¿no? Hay un cuento donde te preguntas y haces de manera reiterativa la pregunta de cómo, de la unión, ¿no? Dice, ¿cómo son? No me acuerdo cómo es la... porque hablas, das esa imagen de un ladrillo con otro ladrillo,
y el cemento entre medio, ¿no? Que forma otra cosa. Entonces tú te preguntas, ¿y yo de qué estaré formada? ¿Cuáles son los dos elementos de la unión? Sí. ¿No? Y lo vas repitiendo y entonces al cierre vuelves ahí sobre esa pregunta inicial. Sí. Y sí, y además hay algunos que sobresalen más que otros, ¿no? Hay algunas perlas encontradas en el medio de... del libro, ¿no? Como más destellantes o más importantes, ¿no? Sí, hay una cosa donde brillas. Sí, a veces brillo más que otras veces, sí, ¿no? A veces estoy apagado también. Bueno, pero son otros ambientes. Sí. Son otros ambientes. Hay unos que son más ricos. Sí. Hay unos que son más ricos. Sí, el psicológico humano es así también. Bueno, yo no voy a empezar ahí como estoy preparando ahí la presentación, pero sí es... Bueno, ahora, ¿te acuerdas que Janina se había ido a Londres a presentar? Y que se largó y lo dejó al otro lado. Lo dejó en el hospital. Y ella quiere los espejos de esa galería. Ah, sí, la galería de Ignacio, donde ella quiere poner... Que Ignacio es un viejo amigo de la infancia o de la adolescencia o algo así, ¿no? Bueno, esto se llama El Encuentro con Ignacio. Llegué a una ciudad totalmente desconocida para mí, una ciudad con colores que se entremezclaban con la lluvia que caía despacito, como si fueran finos cabellos desprendidos por el viento que me tocaban la cara y me hacían sentir nueva como esa ciudad. Y este sería nuestro primer acuerdo, una cara de ciudad extraña que me pertenecería por unos días mientras durase la exposición de los espejos. Caminaba con placer, sintiendo una humedad en todo el cuerpo, como una suavidad que me acariciaba. Llegué hasta la boca del metro, y sabía que me tenía que bajar en la quinta estación, salir a la superficie e ir al encuentro de la galería y también al encuentro con Ignacio, esa historia olvidada y a la vez retenida en mí, porque él también había sido parte de mi vida. El andén se encontraba solitario, solo uno que otro paseándose por la plataforma que da a las vías. Yo también caminé y llegué hasta el final, donde una escalerita permitía alcanzar la entrada del túnel, pero un cartel rezaba prohibido pasar, y la palabra prohibido me detuvo al tiempo que desfilaron por mi memoria todos los prohibidos que a veces violentaba en relaciones secretas que nunca llegaban a la luz. Me encogí de hombros, pasé con suavidad el dorso de una mano sobre mis ojos y regresé a la zona iluminada, pero mis ojos ya eran como la entrada de un túnel, con una serie de círculos concéntricos y en medio de la pupila, un túnel perdiéndose en lo hondo, como la imagen que vi en la escalerilla, hasta que de pronto el aire comenzó a vibrar mientras el andén se llenaba de luces y chirridos esperando que llegase el tren y se abriesen las puertas. El único asiento vacío estaba frente a mí y fui a sentarme en el asiento destinado a discapacitados, esperando, por supuesto, que en algún momento vinieran a decirme otra vez prohibido. ¿Sí? Tendría que levantarme. Quedé en dirección opuesta a los otros asientos donde viajaban los ingleses y pude leer en sus caras las ataduras a sueldos de hambre y a amarguras fabricadas en serie. Durante esas 5 estaciones viví extrañada de todo e invadida por una especie de locura, de obstinación, de querer fijar en algún sitio la ilusión de un encuentro, y me encogí de hombros nuevamente, como rechazando una vez más las tentaciones. Para desviarme me propuse el juego de decir palabras, de decir cualquier cosa. Por ejemplo, rojo, subterráneo, casa, calle, campo, cualquier cosa menos nombrarlo a Juan, al que imaginaba mirándome, observándome a mí y a la valija, sentado en el sillón junto a la ventana, torciendo la cara hacia otro lado cada vez que lo miraba, para disimular el torbellino que lo invadía arrastrando a su paso todo, lo grande y lo insignificante, ese torbellino que nos iba a arrojar a otro presente. ¿Cuánta razón tenías la noche en que me dijiste que yo era una mujer cobarde? Me reprochaste que no fuera capaz de tomar iniciativas como tú,
de decidir mis actos dejando un mensaje garabateado con lápiz o un aviso telefónico. Tenías razón y te obedecí. Te mandé una carta desde Londres y no espero tu respuesta. Ahora habrá un antes y un después, pero no quiero apresurarme. El día aún no ha terminado. Pero no te distraigas, me escuchó decir, es aquí, tengo que descender. Ignacio me recibió con alegría. Su elegante figura se extendía en un fino traje de alpaca luminosa como recién cortado, la corbata amarilla y el sufrido cabello al aire, igual que entonces por aquellos jardines de estudiantes. Has vuelto a mí, me dijo. ¿Cuántas veces pensé que debería ser la primera en llegar a mí desde esas subterráneas raíces que nos unen y que no han desaparecido? Dime, confiésame, si con el abrazo mudo que me has dado al pedirme la galería para la muestra, has querido decirme que a pesar de las pequeñas batallas que teníamos y las riñas, sigues unida a mí como entonces, de otra manera quizá, por la distorsión que crea la distancia y el tiempo transcurrido. Pero aquí estoy, me tienes otra vez, pero tú no eres la misma, yo tampoco soy el mismo, ni es el mismo sueño de amor el que nos llama, ni es la misma estrella que nos ilumina en esta noche clara que puede llegar a quemarnos. Ven, quédate junto a mí, aunque no me digas ni una palabra, aunque no me respondas. Ahora se trata de tu muestra y quiero que recorramos la galería para ver dónde ponemos los espejos. Yanina se acercó hasta apoyarse en Ignacio y todo el pelo le cayó sobre la cara y volvió a ser la niña que se escondía detrás de su pelo para llorar tranquila y deseó quedarse así, toda humillada, sin preguntas, sin respuestas, silenciosa para no perturbar de ninguna manera esa situación, como si todo fuese un espejismo. Y puso su oído sobre el pecho de Ignacio para escuchar los sonidos de cada oleada de sangre, y ese sonido se transformó en un murmullo de besos, y un hechizo se apoderó de ella cuando sintió un temblor, al tiempo que se veía desnuda, exhibiendo el húmedo tajo de su sexo en un extraño lugar despoblado de imágenes. Sí, dijo, de eso se trata, de los espejos. Pero no podría mirarme ahora en ningún espejo. Vería un agujero negro, un túnel como el del metro, el que tenía el cartel de prohibido pasar, que era un embudo que se tragaba el presente y el tiempo establecía un suspenso, un entre paréntesis, donde ninguno de los dos sería capaz de moverse para salir otra vez a la superficie, convertidos en otros. Ignacio se acercó, puso su mano en el hombro y dulcemente le dijo, ¿comenzamos? Sí, dijo Yanina, porque ahora el asunto importante para ella era continuar la historia. Muy bien. Entonces, cuando tú dices lo de... Muy interesante, ¿eh? Lo de los espejos, lo del túnel, sí. Todo muy, muy visual, muy cinematográfico, creo que hay muchas imágenes. Sí, sí. Que poner eso, también... ese cuento ahí en cinematográficamente no sería difícil. Y además podría ser bastante, digo, porque es ella, después lo vemos un poco a Juan, ¿no? Que hay ese intercambio de Juan, después está toda la historia del metro. Que sí. Podríamos utilizar efectos especiales y todo. Ajá, ajá. Y después nos vamos a la galería con la secuencia. A la galería con, sí, Ignacio es el otro personaje que entra. Vamos a ver cómo continuamos, ¿no? Eso, con pero el... entonces tú decías de lo de considerar al lector en el sentido que ahora esos personajes, con los cuales ya hemos convivido un poquitín, pues van a volver el próximo día. Van a volver, sí, van a volver. Es la intención que vuelvan, ¿no? A armar una historia con ellos. En varios episodios. Y también hay un poco de reflexión, ¿no? Frente a esta cuestión del prohibido pasar, se trataba, ¿no? Que en la puerta del túnel había un cartel que decía prohibido pasar, que a ella la lleva a la infancia,
ese recuerdo prohibido pisar el césped, ¿no? De los parques, o prohibido pasar. Y ella recuerda, cuántas prohibiciones, ¿no? Ahí es como que ella recuerda, ¿no? Cuántas veces prohibido pasar y me aventuré en secretas relaciones que nunca salían a la luz, ¿no? Porque estaba prohibido. Pero a ella también me parece que se le juega ahora con Ignacio, lo pone en juego ese prohibido pasar, ¿no? Porque hay un acercamiento de ellos dos en la última parte de este cuento, ¿no? Donde ella apoya la cabeza sobre el pecho y escucha los latidos de él. Sí, sí, que hay algo del recuerdo. Hay algo de recuerdo, él dice que todavía la relación es muy actual, sí. Que no se ha perdido nada. Sí. Entonces ahí como vamos a ver cómo sigue. Pero a mí me llamó la atención también lo de la relación con Juan. Ella recuerda que él le dijo que no podía ser cobarde o algo así, ¿no? Que sobre que no la cobardía. Una mujer cobarde, ¿por qué no te tomas la libertad de dejar en un papelito escrito, un llamado telefónico, me voy? ¿Por qué no puedes esa pequeña libertad, no? Claro, pero y después la escena donde se ve a Juan en la ventana, en el sillón, ¿no? Y tú me dices, mirando. ¿No? Como que él se sabe que ahora se está, no sé cómo lo dices, como que va a explotar todo en él por el cambio que se está preparando. Claro. Por el cambio que va a surgir. Claro, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Él le decía y le tiraba palos a ella diciéndole, sos una cobarde, no te animás a irte y dejarme una nota en el teléfono. Pero ahora ella se fue y él estaba en el hospital y le dejó una carta. Sí. Y no voy a esperar la respuesta. No. Sí, sí. No, me tomo a ver, ¿qué le pasa a él con la libertad de ella, no? ¿Qué le pasa a él? Después de haberla empujado a que sea... ¿Ves? Entonces ya estamos construyendo personaje. Ya salimos un poco de estos cuentos, ¿no? Donde el personaje, digamos, se hacía con la escritura, se iba haciendo. Sí. Que ahí ya te estás haciendo preguntas antes de escribir. Ah, bueno, quizás ya lo tienes escrito. No, todavía no. Pero sí. De construir esos personajes antes de escribir, ¿no? Sí. ¿Y esa será la misericordia a la que aludo? Viste que hace un rato te dije, estoy más misericordiosa con el lector, ¿no? Porque le explico y le digo, me parece, ¿no? El armado de los personajes. Sí, pero es otro tipo de relato, es otra cosa. Sí. Pero me parece que es otra cosa que la libertad que tú tienes ahí en los cuentos. Es un regalo para el lector impresionante, esa libertad, ¿no? Porque, claro, en el libro es como en cada cuento es, ven, sigue. Sí. No le dices al lector, y tú le dices. Te dejo, ¿eh? No, porque seguimos el cuento en el próximo. Y, bueno, no, pero el cuento siguiente no tiene nada que ver con el cuento anterior. No, ven, sígueme, está conmigo en ese relato, y después te dejo. Sí. ¿No? Y sí, pero que le pides ahí, bueno, que le pides, que está ahí el, ¿no? Que uno lee acompañándote en esa cosa que estás haciendo, porque además hay una sed en el mismo momento, parece que en la lectura también uno está haciendo el cuento en la lectura. Ah, sí. No hay esa sensación que ya está hecho y entonces yo lo leo para apropiármelo y no sé qué, sino que lo voy haciendo en la lectura con él. Bueno, pero eso no es lo que pide cualquier obra de arte. Por ejemplo, la pintura también pide en la contemplación del otro, ajá, en el cuadro, sí, crea figuras, que se termina el cuadro con la mirada del espectador, ahí, ¿no? Yo me parece que es así, ¿no? Que es como dejar abierto también. Un cuadro, si no hay alguien que lo mire, se pone rancio. Sí, pero eso en general se dice por todas las obras. Pero me parece que en este libro hay, te digo, esa libertad. Hay mucha libertad. Entonces, bueno, quizás es también como en esos cuadros, que no hay. Digo, porque es desde. Yo pensaba, ¿no? Que es un libro desde el realismo psíquico.
Es el pensamiento inconsciente que escribe. Bueno, pero esas no te podés evadir del lugar donde uno se crió, digamos. El realismo psíquico es la historia también de mi vida. Sí, sí, que está bien, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo produce ese tipo de realismo psíquico con esa libertad. ¿Vas a venir a mi presentación? ¿Vas a presentar? Sí, ya la hemos presentado, ya lo hemos presentado, estuvo genial, ha gustado mucho. Muy bien. Que es un gran libro, Norma, es un gran libro, es dentro de la literatura, es una sorpresa literaria, es una sorpresa literaria. Bueno, me alegro de avivar el fuego, ¿no? A seguir escribiendo. ¿Y me lees un poemita? Sí, por supuesto. Ahí, mira, yo quería ir a este, no sé por qué. Ahí, ¿no? El rugido del hambre. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué sé yo de lo que pasa cuando las manos callosas se doblegan y vueltas las palmas hacia arriba se acurrucan en el atrio de una iglesia o se amontonan en el furgón de cola de los trenes, corriendo el riesgo de quedar sujetos por un pie en la separación de los vagones? ¿Y qué sé yo de aquellos que rondan las esquinas a las 7 de la tarde, buscando en la basura la bala perdida que perforó el chaleco y fue a caer en el hoyo de sangre de un agujero entre las dos costillas, y al encorvarse un poco, solo un poco, para no perder el equilibrio, rueden por el suelo las grandes baldosas en las que juntaron los desperdicios de los vivos, parecidos ahora al sueño de los muertos? Por corredores sin luz avanza una mujer sosteniendo en sus brazos una palabra helada, envuelta en mantas desteñidas, donde el llanto del niño se sepulta, y las manos entumecidas de la madre vierten el vinagre de la angustia sobre sus propios ojos, tratando de arrancar el oro desvalido en un desierto que apesta de dolor e historias de miserias perdidas en veredas sin sol, yendo a empeñar el último reloj de plata, regalo de su abuela. Eran tortuosos los caminos desembocando en el invierno, siempre un lamento implorando un adiós, demasiado temprano, cayendo en ese tragaluz sin vidrios que llamaba a perderse en las noches ahogadas por la lluvia, sin tierra a dónde huir. Es verdad, y no tanto, que buscó ser herida en la equivocación de las esquinas. Pero el hombre decretó que había que aguantar esa agonía y vomitó en los paredones rojos de la injuria la rabia de un cálculo mal hecho y ajustició con sus manos al corazón del juez, allá en el sur, donde cortan las flores en pleno mediodía. Y se desesperan los ecos de las tripas, alucinando legumbres frescas de una huerta y peces y manjares que entran por una puerta falsa que hoy no se abrió para alojar tanto cargamento sin destino. Esas lágrimas mías retenidas que inundan sin piedad la brecha por donde se pierden los casi muertos de una casi conciencia, casi hombres dormidos, futuros esqueletos violentados, mordidos por las sombras de algún cielo corrupto que no comprendió del todo lo humano y sus cenizas. Es el hambre, ¿no? ¿Cómo se llama el poema ese? El rugido del hambre. No, porque hay una cosa de la vida cotidiana, porque es como son poemas como callejeros, los encuentro por la calle, esas imágenes, ¿no? Son de la vida, de una manera de mirar la vida todos los días. Y es una imagen, ¿no?, que me dispara después, muchas imágenes, ¿no? Sí. El hambre, las 7 de la tarde y recogiendo
los tachos de basura de las grandes empresas de comida, ¿no? Y el frío, y, ¿no? Es como, no son visiones imaginadas, son visiones vistas. En el, en un desierto que apesta de dolor. Sí. Sí, yo pensaba, ¿no?, que eran realmente imágenes, imágenes poéticas, imposible transcribir en lo visual. La mayoría son imposibles de poner. Pero un desierto que apesta de dolor. Te digo que trataba de decir, sí, en realidad, ¿no?, de que el disparador es la realidad, la vida cotidiana, es la vida cotidiana, es pasar y mirar ahí, ¿no?, una mujer tirada con el niño en brazos, que esa, sí, mujer con esa manta, una palabra, no es un niño, es una palabra no sé cuánto. Sí, pero bueno, es un poco más que una mirada sobre el mundo, ¿no? Sí, porque claro, digo que porque era ahí todo, digo, porque hay una, ¿cómo se dice?, hay una interpretación que dejas en esas, sí, imágenes, sí, no es una descripción donde... No, bueno, pero es una manera, ¿no? Mira, corriendo el riesgo de quedar sujetos por un pie en la separación de los vagones, ¿sabes? Claro, bueno, sí, es una buena, es una buena cosa de la vida cotidiana, ¿no? Así es. Ajá. No, busca, no, lo de la pala perdida, que perforó el chaleco y fue a caer en el hoyo de sangre de un agujero entre las dos costillas. Digo que son así. Bueno, sí, es verdad que no hay tanto. Pensaba que había. Lo de la madre con el hijo a ese. Sí, de los brazos, ¿no? Por corredores sin luz avanza una mujer sosteniendo en sus brazos una palabra helada, envuelta en mantas extendidas, donde el llanto del niño se sepulta y las manos entumecidos de la madre vierten el vinagre de la angustia sobre sus propios ojos. Bueno, es un poco dramático ese poema. Bueno, muy bien, muchas gracias, una alegría retomar, Norma. Muchas gracias. Sí. Y entonces seguimos ahí para preparar el segundo, porque sabes que he visto el primer video de los, primer video que hicimos de los cuentos de Norma. Sí. Pues ya estábamos en el primer video anunciando el libro. ¿Ah, sí? Sí, decíamos el futuro libro en el primer video. Así que vamos bien. Está bien. Bueno, te agradezco mucho. Gracias a ti, tu Norma. Presencia y además el estímulo que me has brindado durante todo este año, ¿no? De acuerdo. Gracias. Seguimos, sí. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.